Buenas tardes, primeramente gracias por darnos esta oportunidad, ¿verdad?, de informar a todos los acuñenses. Pues el día de hoy, ustedes vieron en la mañana, estuvo nevando, que pues se presentó un panorama muy bonito, pero obviamente esto para muchas personas que están en situación de desprotección, pues significa un riesgo. Hemos venido recorriendo los diferentes centros comunitarios y vemos que hay aproximadamente 80 personas ahorita a las que se les está atendiendo, y obviamente para nosotros vemos con satisfacción que están bien atendidos. Hemos platicado con ellos y nos expresan de que han estado recibiendo buena atención, y les hemos estado informando que no se atrevan o no decidan salir a correr algún tipo de riesgo, porque muchas de estas personas pues son migrantes, ¿verdad? Hay gente de Honduras, de El Salvador, de Haití. En el caso de aquí del Centro Comunitario San Antonio, pues son personas de aquí del país, de diferentes partes de la República. Ahorita estuve platicando con ellos, me mencionan que algunos son de Querétaro, ¿verdad? Otros son de San Luis Potosí, otros son de aquí cerca de Musquis, de Sabinas, pero ellos pues decidieron venir a Acuña a probar suerte, y pues se encontraron con estas temperaturas que pues son muy riesgosas. Les mencionamos que es importante que se mantengan resguardados, porque los pronósticos es de que va a bajar todavía más la temperatura, que las condiciones van a empeorar, y pues obviamente para nosotros el de poderles servir, el de saber que ellos están bien resguardados, pues nos significa también tranquilidad. Todo el personal de Protección Civil, de Seguridad Pública, tienen la instrucción, ¿verdad?, que por donde ellos andan recorriendo, si ven alguna persona que viene en situación de riesgo, que por favor hablen con ellos y que los traigan a algún tipo de albergue. Tenemos 4 albergues funcionando, ¿verdad? En algunos o en la mayoría son personas que vienen pues con la idea de cruzarse a Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí en el caso del San Antonio y de Gámez, pues hay gente de aquí de Acuña que está en condiciones de riesgo y que obviamente han decidido pues mejor resguardarse en los albergues. ¿Cuántos días les van a dar la oportunidad de que estén en estos refugios, presidente? Pues la idea es hasta que cambie el clima, que ya esté en condiciones más favorables. Nosotros no podemos pensar que sea por 3 o 4 días. Nosotros estamos en la disposición, ¿verdad?, de que mientras se necesite, nosotros vamos a estar atendiéndolos y vamos a estar muy, muy atentos a que ellos estén bien. Gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Zulaima Victoria Reyes Arguznaga. Señora Zulaima, ¿cuántas horas tiene aquí en este refugio? Ya desde anoche estoy aquí. ¿Quién la visitó ahí en su casa para que se viniera para acá? Mi esposo vino a preguntar si había refugio aquí. ¿En qué momento les llegó a ustedes en la mente de que tenían que buscar algún refugio? A la hora que empezamos a ver que se nos llovía la casa y se empezó a colar el frío. ¿Cuántos hijos tiene usted? Son 2 pequeñas.
tiene, me decía que tenía una, o tiene una niña con discapacidad. Sí, ella tiene 6 años, tiene retraso psicomotor más parálisis cerebral infantil. ¿Cómo ve la atención que les han dado aquí? No, pues muy buena atención y un ambiente familiar que se siente aquí. ¿Las condiciones de su casa cuáles son? Pues mi casa es de fibra de vidrio el techo y toda se me mete el agua. Es de madera, es de tarimas. ¿Protegerse usted y proteger a su familia? Sí. Sí, principalmente pues a mis hijas, que son las más importantes. Es lo más importante para usted. Sí. Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos con doña Chabelita, una mujer de 76 años que vive en estas condiciones. Esta es su vivienda, es su patrimonio. Una casa construida con paredes de cartón, un techo sí de lámina, pero en unas condiciones muy, muy precarias. Doña Chabelita, le agradecemos muchísimo nos haya permitido entrar a su hogar. Platíquenos su testimonio de cómo vive aquí. Pues mire, yo vivo aquí sola con mi niño. A veces me tengo una tarjeta de mi hija que me dio de los hospitales para comer. Y ayuda pues cuando ella puede, me da los 100 o 150, ya con eso lo solvento yo mi gasto. Y pues tengo hijos, pero pues no, están casados todos. No puedo andarles pidiendo yo. Yo estoy impuesta así desde que mi esposo murió. Mi esposo tiene 3 años de muerto. Él se llamaba Eulogio Chavarría González. Él era de los charros de aquí de Acuña. Pero como nunca peleó nada, nunca tuvo un seguro, me dejó así. Yo estaba invadiendo en Acoros, pero mi muchacha me dijo, venga, se llama para acá. Andan dando terrenos. Pues aquí estoy a ver si me lo dan, porque me sacaron de la Lázaro un agente que fue Gilberto. Le dicen el Gil, él me sacó de ahí de mi terreno porque no servía, con engaños. Me dijo que me iban a arreglar mi casa, nunca me la arreglaron, el hombre se vendió mi terreno. Y desde entonces yo ando navegando, ¿verdad? Pues así he vivido yo y a veces lloro, pues de verme en las condiciones como estoy. Doña Chabelita, ¿y cómo le hace para sobrevivir en estas condiciones? Pues yo digo que mi Padre Dios me tiene que dar algo porque... pues no puedo más, no tengo a quién recurrir para pedir. Yo a veces batallo en alimentos, pero me viene la buena que mi hija me ayuda con poquito y pues es todo, ¿verdad? Porque cuando más quedé en espera del gobierno, que tengo mi tarjeta de los 68 más, pero ahorita ya tengo más. Como ya voy para el año que no recibo ni un 5 porque la otra muchacha que me falleció, mi tarjeta me la bloqueó. Entonces ya voy como para medio año, que no, más de medio año, que no recibo un peso de ahí. Este frío cala hasta los huesos, doña Chabelita. Mucho, pero pues ¿qué hacemos? Tenemos que aguantar, como yo les digo, hay que aguantar y Dios nos va a dar poder para aguantar todavía más. ¿Vive sola, doña Chabelita? Yo y mi niño nada más aquí. Sí, yo y mi niño. ¿Qué edad tiene? Tiene 7 años. No más que él para gastar, pues yo le dejo que salga aquí con los vecinos a ayudarles a cualquier cosa para que él gaste. ¿Decidió quedarse aquí en esta vivienda? ¿No le quisieron irse a algún otro lugar? No, pues si me dieran una casita por ahí, se los agradecería, ¿verdad? Para mí, pues nomás para mí, para mi niño. ¿Estas paredes son de cartón? Son de cartón y tarima. Ándele, sí. Y no crea que tiene barrote parado, no. O sea que la tarima nomás la amarraron y le echamos tierra alrededor. Pues cuando hace aire sí, que me vaya a tumbar mi jacal. Y hoy que él pronostica que va a caer nieve por la noche, que van a venir fuertes los vientos, ¿qué piensa? Pues mire, aquí hay un señor que me dice que me vaya para su casa, para la Lázaro, nomás mientras hay que pasar. Pero hay mucho raterismo, yo tengo miedo que me roben. Porque pues lo poco que tengo, lo poquito no es mucho, me lo van a robar y he regalado. ¿Qué come? ¿Qué toma? Pues café, agua, papitas, huevitos, lo que Dios me presta vida y me es lo que...